Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Y hoy estamos aquí en Kali Linux para ver lo fácil que puede llegar a ser para un hacker pues vulnerar o hackear una página web, siempre y cuando dicha página web sea vulnerable. En este caso yo estoy utilizando pues una página web que pertenece a un entorno de pruebas de Hack the Box. Obviamente esto siempre hay que hacerlo en entornos controlados, sin hacer daño a nadie y sin afectar a nadie. Entonces, bueno, yo aquí tengo esta página web que es vulnerable y vamos a aprovechar esta debilidad, esta vulnerabilidad, para poder pues acceder a su interior, para poder loguearnos básicamente, ¿no? Vamos a aprovechar un fallo de seguridad que se llama SQL Injection, básicamente, ¿no? Ese es el ataque que vamos a realizar en este vídeo. Bien, este tipo de ataques funciona cuando hay un panel de autenticación. Fijaros aquí que tenemos en esta parte de la derecha, arriba, tenemos pues un panel donde yo puedo pues iniciar sesión. Por ejemplo, bueno, yo aquí puedo poner lo que sea. Por ejemplo, bueno, ponemos un correo, ponemos una contraseña aleatoria y bueno, pues no va a funcionar, ¿no? Pues bueno, veis que me da un error, ¿no? Bien, pues vamos a hacerlo de esta manera. Si yo quiero pues vulnerar un entorno vulnerable, una página web que tenga un fallo de seguridad, lo que yo recomiendo en este caso es primero utilizar Burfeed. Burfeed básicamente es un proxy de interceptación que se encarga de estar en medio entre el servidor web y nuestro navegador. Entonces, cuando yo efectúo una petición, por ejemplo, un intento de inicio de sesión, pues Burfeed está en medio, intercepta esa petición y yo puedo pues o bien manipular ese tráfico o puedo extraerlo para pues hacer un intento de hacking, que es lo que vamos a hacer en este vídeo. Entonces vamos a abrir Burfeed. Yo para ello pues lo hago de esta manera. Voy aquí a inicio, abro Burfeed. Esta herramienta ya debería estar instalada en Kali Linux de manera automática, o también en Parrot si lo estáis utilizando. Y bueno, como yo estoy en Kali, pues esta herramienta ya me viene instalada. Así que bueno, yo ejecuto Burfeed básicamente, lo abro como estoy haciendo ahora mismo. Y fijaros, aquí estoy. Lo que yo debo hacer es ir a la parte donde pone proxy, ¿no? En esta parte, si yo activo la interceptación, es cuando intercepto primero esta petición. Pero antes de nada, hay que ir al navegador, en mi caso en Firefox, hay que ir a ajustes y debemos pues activar este proxy. Debemos decirle a Firefox que el tráfico vaya no a navegador web, sino que antes pase por este proxy de interceptación. Entonces, bueno, vamos aquí en ajustes y vamos a poner manual proxy configuration y vamos a hacerlo así. Ponemos 127.0.0.1 por el puerto 8080. ¿Por qué pongo esta información? Pues lo pongo porque en Burfeed, fijaros, si yo voy aquí a opciones, tenemos pues aquí este ajuste, que fijaros que pone proxy listeners, pues 127.0.0.1 por el puerto 8080. Es decir, Burfeed funciona en este puerto, así que, pues bueno, yo aquí dentro del navegador en Firefox, pues pongo esta dirección. Así que nada, damos aquí en OK y ahora mismo, si yo pongo Burfeed a escuchar, doy intercept is on, ahora mismo pues se va a capturar esta petición web. Así que ahora voy aquí al panel de login y ahora mismo pues bueno, si yo quiero que Burfeed pues que me intercepte esta petición, pues voy a poner cualquier correo. Por ejemplo, yo que sé, voy a poner admin@admin.com, ¿no? Por ejemplo, y contraseña pues la que yo quiera. Ahora mismo si doy en iniciar sesión, pues Burfeed se me está abriendo automáticamente. Fijaros, se me acaba de abrir y tenemos aquí toda la petición, que es esta. Pues lo que yo debo hacer en este punto es copiar esta petición y ahora con esta información es donde yo ya sí que puedo hacer pues este hackeo, este ataque, ¿no? Así que lo que yo voy a hacer ahora mismo va a ser pues abrir un bloc de notas. Así que vamos aquí a inicio y no sé, vamos a poner texto, a ver si editor de texto, lo abrimos. Y bueno, pues aquí lo tengo, ¿no? Pegamos todo el contenido y ahora vamos a guardarlo, por ejemplo, yo en el escritorio lo voy a guardar, ¿no? Vamos a llamarle, pues, interceptación.txt, por ejemplo, ¿no? Bueno, lo vamos a guardar en el escritorio, dentro de la carpeta GoofGames, que bueno, básicamente es cómo se llama esta página web. Y nada, vamos a darle aquí a guardar y lo guardamos. Bien, ya tengo la petición interceptada y también guardada dentro de un bloc de notas. Con esta interceptación yo ya puedo ya pues hacer este ataque, ¿no? Para ello, pues bueno, Burfeed ya no nos hace falta, ya puedo quitar la interceptación, fijaros, le doy a off. Y bueno, pues aquí me da un error, no hay ningún problema. Bien, ahora vamos a utilizar una herramienta que se llama SQL Map. SQL Map es una herramienta que nos automatiza ataques de SQL Injection para poder pues obtener acceso remoto pues a un panel de login, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que voy a hacer va a ser lo siguiente. Bueno, voy a limpiar todo esto. Vamos a hacer lo siguiente. Hago un ls. Si hago un ls, fijaros que tenemos el ficherito que antes hemos creado, ¿no? Que si vemos su interior, pues aquí lo tenemos. Este es el interior de la interceptación. Entonces, ahora mismo, si yo abro una herramienta que se llama SQL Map y le paso pues esta interceptación que está dentro del documento de texto, me va pues a poder automatizar ese ataque de inyección SQL. Entonces, esto se hace de esta manera. Ponemos SQL Map
menos R. Y aquí ponemos interceptación.txt, porque básicamente es el nombre del fichero donde hemos guardado esa interceptación. Y se encuentra dentro del mismo directorio de trabajo donde estoy trabajando ahora mismo. Entonces, bueno, SQL más -R interceptación.txt. Y ahora aquí, pues bueno, siempre ponemos lo mismo. Level 5 ponemos. Ponemos risk igual a 3. Ponemos guión DBS para poder, bueno, para indicar que quiero obtener las bases de datos. Y ahora aquí ponemos, pues al final, random agent. Vamos a ponerlo así. Bien, si yo pongo esto, fijaros lo que ocurre. Que ahora mismo hay una herramienta allá en Kali Linux, que ya viene instalada por defecto, que se llama SQL Map, que lo que hace es, pues, automatizar un ataque de SQL Injection. Entonces, ahora mismo lo que está haciendo es, pues, automatizar este ataque. Lo que va a hacer este comando, primero va a ser, pues, listar las bases de datos que tengamos aquí localizables. Bueno, fijaros, aquí pone, bueno, está preguntándonos si queremos seguir con los redireccionamientos. Vamos a darle que no, yo quiero ya que vaya a tiro fijo, que vaya al grano. Bueno, damos que no, sigue haciendo pues esta inspección y fijaros, ahora empieza aquí a cargar un montón de cosas. Básicamente, pues bueno, está haciendo comprobaciones, seguimos esperando y ahora enseguida nos va a sacar las bases de datos que va a encontrar. Vamos a ver cuáles encuentra. Y listo, acaba de finalizar el proceso y fijaros, ya nos encontró dos bases de datos. Tenemos, bueno, Information Schema y tenemos Main. Obviamente la base de datos que tenemos como objetivo es la base de datos Main. Así que vamos a obtener información sobre esta base de datos. Bien, seguimos utilizando la herramienta SQL Map. Ponemos SQL Map -R interceptación.txt porque seguimos trabajando sobre la misma petición web. Y bien, ponemos menos D para indicar la base de datos que queremos pues atacar, digamos, que se llama main. Y queremos obtener las tablas, básicamente. Esto básicamente se trata de ir por orden. Primero obtenemos las bases de datos, luego las tablas, luego columnas, luego registros y ya, pues bueno, ya hemos obtenido todo, ¿no? Bien, ejecutamos este comando y ahora mismo pues ocurre lo mismo. Va a automatizar pues ataques. Bueno, fijaros, bueno, esto es lo mismo de antes, el redirect, decimos que no. Y bueno, fijaos qué rápido, nos encontró ahora mismo ya tres tablas. La tabla user, tabla blog y tabla blog comments. Hombre, la tabla interesante es la tabla users. Pues vamos a seguir avanzando más, ¿no? Para eso ponemos SQL map menos R. Hacemos lo mismo, interceptación.txt menos D main menos T user. Porque ahí ya estamos diciendo, vale, ahora quiero seguir avanzando sobre la tabla user. Entonces, menos T user. Y ahora ponemos guión columns. Vamos a listar las columnas de esta tabla. Entonces, bueno, damos a intro, ejecutamos este comando y sigue con lo mismo, sigue avanzando. Y ya hemos obtenido toda la información de la base de datos que estaba vinculada a esta página web. Digamos que ya está hackeada. Lo único que nos hace falta ahora mismo en este punto, pues es, bueno, si os fijáis, esta contraseña viene hasheada. Tenemos que desencriptarla, ¿no? Entonces, bueno, pues para eso vamos a copiar esta contraseña. Vamos a ir aquí al navegador y vamos a poner lo siguiente. Ponemos desencriptar contraseña hasheada online. Bueno, vamos a entrar en esta página web y yo utilizo pues esta página web, utilizo esta que funciona bastante bien. Aquí vas y pegas la contraseña que te viene hasheada, le das en descifrar y fijaros que ya aquí en la parte de izquierda está trabajando y en cualquier momento, bueno, aquí ponemos que no soy un robot, obviamente, y fijaros, ahora mismo, bueno, le doy otra vez a desencriptar. Y ya lo tenemos, veréis, Super Administrator. Esta es la contraseña. Así que nada, ahora mismo si vamos aquí a la página web e iniciamos sesión, fijaros, aquí ya pues pide un usuario y contraseña. Pues bueno, yo voy a pegar la contraseña Super Administrator y el usuario era admin@goodgames.htb. Entonces, bueno, copiamos y pegamos esta información y fijaros, ahora ya podré iniciar sesión. Y vamos a ver si funciona. Y efectivamente, login hecho correctamente. Ahora mismo, si voy aquí al panel, pues bueno, del usuario, fijaros, ya pues bueno, ya estoy ya dentro. Fijaros aquí, si voy aquí a mi perfil, pues soy el usuario admin. Aquí lo tenemos, soy admin y este es el correo. Hemos hackeado una página web, hemos visto lo fácil que puede llegar a ser con herramientas automatizadas, pues hackear una página web para un hacker, siempre y cuando sea vulnerable, insisto. Yo esto no lo hagáis nunca en entornos que no sean controlados. Este es un entorno que pertenece a Hack the Box y bueno, pues esto obviamente tiene fines educativos únicamente. Entonces, bueno, hemos aprendido a cómo hacer un ataque de SQL injection a una página web que sea vulnerable como esta.
Así que es muy importante que si tenéis una página web, que la tengáis, digamos, con el código hecho correctamente, que esté aplicada una buena sanitización, porque si no, pues pueden ocurrir estas cosas. Así que nada, espero que lo hayáis entendido, espero que os haya gustado, os animo obviamente a entrar en mi canal de Telegram, muy interesante, donde vamos a estar compartiendo, pues bueno, todos los vídeos del canal y también, pues bueno, el conocimiento de ciberseguridad. Así que nada, esto es todo, nos vemos en otra ocasión, hasta la próxima.